Bueno, de Nita, recordemos que son tres, y de hecho ya estoy traduciendo el tercer final bueno. Terminamos ese final bueno y nos vamos a otra ruta, que lo más seguro es que sea la de Cuyo, porque me interesa mucho ese personaje. Así que, pues ahora les juro, recordaremos que nos encontramos con Yagasaki, pues para hablar sobre si sabe algo. Y pues la apuesta, el tiempo de la apuesta está corriendo y Kono debe darse prisa para encontrar pruebas para demostrar su inocencia. Y pues darle duro, que nos quedamos justamente hablando con Yagasaki. Y Yagasaki dice: entonces, ¿vamos a otro lugar? Vamos a cualquier local cercano. Lo siento, no investigué sobre los negocios que hay aquí. ¿No sabes qué hay por aquí, Nita? Ay, ya sé, Nita. Nita. Como siempre, tan poco cooperativo. Como sea. Entonces vayamos a cualquier lugar. Mira, ¿qué te parece aquel lugar? No tengo inconveniente en ir a cualquier sitio. Me alegré de ver que el lugar que elegimos tenga asientos divididos. Ya decidido, nos dirigimos a la cafetería que Yagasaki-san había señalado. Tan pronto como nos llevaron a nuestro asiento, Yagasaki-san se inclinó hacia adelante. Ah, me faltó leer. Miró al frente para luego mirar a Nita y a mí. ¿En serio me alegra verte vivo, Kon? Perdón por haberte hecho preocupar. Qué mal momento para dejar caer tu celular. Ya te dije cómo se puso la cabeza de fideos. Cuyo, al no saber nada de ti. Cuyo, realmente quiero saber. Quiero saber más sobre ti. Me pregunto si realmente le gusta Kono, porque se ve como que muy, muy protector con Kono, a pesar de que no tengan mucho tiempo en conocerse. Él realmente estaría enojado si te escuchara decir eso, ¿sabes? No lo dejó caer. Yo lo rompí. ¿Es por eso que le prestaste tu celular? Se queda de Kono. Pobre del celular de Kono, Rip. Ay, me acuerdo cuando Kono se lo tiró y lo pisó. Y pues adiós, celular de Kono. Bueno, comencemos a hablar.
De hecho, yo también quería preguntarte algunas cosas. Yagasaki-san dirige su mirada hacia Anita, cuyo me platicó de lo que hablaron ayer. Los dos se miraron el uno al otro sin moverse. Por lo que he escuchado, el chico que murió en la Rueda de la Fortuna era alguien que conocías. ¿No me equivoco? Nita asintió levemente. ¿Y has decidido creer que fue Kon quien lo mató? Sin palabras, porque le ha dado el clavo. La media sonrisa en el rostro de Yagasaki-san desapareció. Estás echando la culpa al equivocado. Lo que pasó ahí afuera, lo que pasó ahí fue parte del juego. Pensar constantemente en lo que pasó en ese lugar es estúpido. Esa situación te dejaba contra la pared, decidiendo quién moría y quién vivía. Debes establecer una distinción en eso. No te calientes tan fácilmente. Esa referencia a que no se caliente tan fácilmente se refiere a que no se enoje o se deje llevar por las cosas tan fácilmente. El color en la cara de Nita cambió. Sí, se nota. Para nada más miedo. Se habría puesto inmediatamente de pie de no ser porque lo detuve sujetándolo por los hombros. Esta vez la mirada de Yagasaki-san se dirigió a mí. Con. Sinceramente, no creo que seas el tipo de persona que mataría a otro por esa clase de dinero sospechoso. Estoy de acuerdo con Kuyo en eso. Nita apartó mis manos e intentó ponerse de pie. ¡Ey, Nita! No puedes irte ahora. Ni siquiera hemos empezado a hablar. La desaparición de ese chico estaba relacionado con Industrias Gondo. ¿No es así? Nita se paralizó en una rara postura, como si de repente hubiera renunciado a tratar de abandonar su silla, y yo también. Detrás de ese parque de diversiones hay una fábrica de Industrias Gondo, ubicada en algún lugar cerca de allí. Al parecer se fue a la quiebra hace tan solo unos días. Pero eso ya tú lo sabes. Ah, pero eso ya tú ya lo sabías, ¿verdad, Nita? Junto con el hecho de que Gondo había desaparecido. ¿Por qué no le contaste de eso a Kon? Escondiste las cosas que son inconvenientes para ti, ¿cierto? Lo siento mucho por ti, pero me enteré. Ya es aquí, me caes muy bien, dijo. Creo que tu ruta también estará buena. Vaya, parece que ya ves, aquí sí tenía información. Entonces ya sabemos algo. Entonces, algo que tenga que ver con los administradores del juego, no del parque, sino del juego en sí, tiene que ver con Industrias Gondo, que supongo que ha de ser como que la empresa familiar de Gondo. Y Nita supo todo ese tiempo, pero pues nunca le dijo nada a Kono. O sea, a mí se me hace injusto, Anita, que realmente pienses que Kono mató a Gondo cuando ni siquiera sabía qué tipo de persona era Gondo. O sea, Anita piensa, ¿qué maldita razón tenía Kono para matarlo? Y no era por el dinero. Eso queda claro y Anita debería de saberlo. Entonces realmente yo no entiendo por qué Anita cree ciegamente que Kono fue el culpable. Solo porque el maldito rubio ese lo dijo. O sea, por favor, Anita. En serio, me estás decepcionando muchísimo. Bueno, sigamos a ver qué más nos dice aquí.
Ante esas palabras, Nita se sacudió y terminó por quitar mis manos. Salió de la cafetería sin darme la oportunidad de detenerlo. El director de Industrias Gondo y su esposa han sido declarados desaparecidos. Al igual que ellos, su hijo también está desaparecido. Incluyendo también el estatus social de la familia Gondo. Además, parece que lograron llamar la atención de un grupo bastante sospechoso. Y los precios de las acciones de Industrias Gondo parecen haber sido manipulados. Fueron cayendo hasta llegar al punto más bajo. Es el ejemplo perfecto de una empresa destruida en tan solo un día. Aunque no estoy seguro de cuánta verdad haya en eso. Y eso fue todo lo que pude investigar en un día. Toma esto. Yarasaki-san se paró, se dio la vuelta y se despidió. Yo también me puse de pie, le di una reverencia y me fui. Me aseguraré de agradecerle correctamente más adelante. Salí rápidamente de la cafetería, pero Nita no estaba a la vista. Corrí alrededor de la zona buscándolo, pero no lo encontré. Decisiones. Según la guía, estas decisiones dependían para ir al final bueno o malo. Okay, recuerden que este es el primer final bueno. De los finales malos, hay más finales malos que buenos, déjenme decirles. Pero los malos ya saben que no me gusta mucho el sufrimiento, así que yo los malos los dejo hasta el final. Solo me voy a enfocar en las rutas buenas. Por lo cual, dice, ya me da igual lo que pase con Nita, regresar a la casa de Nita. Entonces, segunda opción. La otra opción me llevaría al final malo. Uy, ¿cómo estará ese final malo? Nita. Dale, pues vamos de nuevo de vuelta a la casa de Nita. Me quedé parado frente a la puerta de la entrada de la casa de Nita. Por encima de mí, las nubes se movían como si estuvieran a punto de estallar en lluvia. No hablé ni toqué el timbre. Me quedé allí parado durante 5 minutos. Seguí pensando en lo que debería haber, en lo que debería hacer a continuación, pero no me vino nada a la mente. De repente sentí la presencia de alguien detrás de mí, así que me di la vuelta. Ahí estaba Nita. ¡Chenita, no espantes! ¿No habías regresado a tu casa antes? No me respondió. A pesar de que no había respondido, comenzó a extender su mano hacia mí. No parecía tener ninguna mala intención, así que no intenté esquivarlo. Su mano se movió más allá de mi oreja, hasta llegar a mi hombro. Jaló la tela que cubría mi cuello, causando que se abriera el escote de mi camisa. ¿What? ¿Nita? ¿Qué estás haciendo? Entonces, Nita acercó su rostro hacia mi piel, ahora expuesta. Aguanta. ¿Qué está pasando aquí, Nita? ¿Qué le piensas hacer al teléfono? Inseguro de lo que estaba pasando, terminé dirigiendo mis ojos hacia la parte superior de la puerta. Sentí algo sólido contra la piel de mi hombro, y entonces... De repente, un dolor agudo recorrió mi hombro. Estiré mi cuello para mirar y me di cuenta de que había hundido sus dientes en mi piel. What the fuck, Nita? ¿Por qué chingas madre se estás mordiendo a Kono como si fueras un vampiro? ¿Qué? El dolor me recorrió aún
más cuando empujó su cuerpo contra el mío, golpeándome contra la puerta. Con mi estómago vacío, apenas si podía soportarlo cuando de repente comenzó a empujarme con más fuerza. El dolor me hizo levantar una mano instintivamente, pero me obligué a bajarla. Así que seguí soportándolo. Y después de varios segundos, Nita alejó su boca y retrocedió un paso. Levantó la mirada mirando confundido a Nita. Pero vi que a pesar de lo que me hizo, no había ninguna clase de expresión en su rostro. Caminó a mi lado para abrir la puerta y entrar. Yo también entré para seguirlo. Dejando un espacio entre nosotros, me senté en el piso al costado de la cama. Mañana sería el tercer día. Si no encuentro pruebas para mañana por la noche, todo habrá terminado. ¿Qué debería hacer tan solo en un día? Quedan 6 horas. ¿What? ¿Ah? Desde la cama, Anita inclinó su rostro ligeramente en mi dirección. Te quedan 6 horas. No me queda todavía bastante tiempo mañana. Mañana es el cuarto día. O sea, fue entonces cuando me di cuenta de nuestro malentendido. Nita comenzó a contar desde el día en el que nos encontramos en su trabajo y lo tomó como uno de los días del tiempo límite. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué debería hacer? Algo, debo de hacer algo. Tenía que buscar la manera para pedirle que extendiera el límite de tiempo. No podía hacer eso. Iré a mi trabajo. Sí. Sin decir nada, me puse el abrigo. Se puso el abrigo y me siguió. Ya no me quedan más opciones que esta. Segawa era mi última oportunidad. Llegué a una carretera con la que estaba muy familiarizado. Me moví entre ella y pasé entre varios camiones. ¡Oficinista! ¡Oh, buen trabajo! ¿Qué pasa? No te ves muy bien. No te excedas demasiado. ¿Ya regresó Segawa? ¿Segawa? Espera un momento. La trabajadora se levantó de su asiento y entró en la oficina. Después de que salió, se acercó y comenzó a hablar. Renunció esta mañana. ¡Ay, no, pobre Kono! Ya se le acabó el tiempo. ¡Ay, Dios, no puede ser! No puede ser. Solo tenía 6 horas. Y se supone que Segawa renunció, entonces, pues prácticamente Kono ya no tiene forma de demostrarlo. Entonces, seguramente pierda la apuesta. Ya estaba oscuro afuera. Cuando miré el reloj antes, ya eran las 8 de la noche. Segawa había renunciado, al parecer por razones personales.
¿Hay algo que pueda hacer en las 4 horas que me quedan? Nita. A fin de cuentas, todo lo que hice fue en vano. No pude encontrar ni una pizca de prueba. Y le vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Esto ya valió queso, cachorritas. 4 horas, no creo que realmente Kono encuentre una forma de salir de esto. Ya den a Kono por perdida la apuesta. Así que quién sabe qué le vaya a hacer Nita. Con esa mordida que le dio, creo que como que nos estamos dando a entender una idea de qué piensa hacer este Nita con Kono. Así que lo más seguro es que deberán prepararse mentalmente para lo que suceda en el próximo video, que seguro no ha de ser muy bueno. A pesar de que estamos yendo al final bueno, ¿verdad? Bueno, si así están en este final bueno, no quiero saber cómo estar el malo. En fin, cachorritas, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Bátane!